El oficio diario de la técnica conlleva no solo el conocimiento, sino el dominio de esta actividad, desde la obtención de habilidades corporales hasta la creación de un vocabulario para llevar al bailarín a una auténtica expresión del movimiento. Concepciones, sensaciones, un medio para comunicarse, para construir un lenguaje necesario. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zoraida Cruz, desde Colima, los saludo. Gracias al espacio que nos brinda el Consulado de México en Tenerife, espacio de México en Canarias. Un saludo para todos mis amigos de allá. Y lo que hoy les voy a compartir es el vínculo que existe entre la técnica raza y la danza tradicional mexicana desde una visión que el maestro Rafael Samarripa ha establecido en su fundación hace más de 30 años aquí en Colima, en el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Y habilidades a través de una serie de ejercicios evolutivos, con seguimiento y desarrollo natural del cuerpo. Esto lo plantea el maestro Rafael Samarripa en el 2008, como parte de su registro de la técnica raza, un proyecto que él aplica dentro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes aquí en Colima, perdón, en México. Y esta técnica aquí en Colima se desarrolló, nace con el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, encabezada por el maestro Rafael Samarripa hace más de 30 años. Sin embargo, su exploración le ha llevado más de 50 años desde que él comenzó en este rubro de la danza folclórica mexicana, el poder encontrar herramientas para desarrollar físicamente habilidades en sus bailarines. Thank you.
particularidad escénica de la danza tradicional mexicana, se generan ambientes costumbristas y que recrean esas atmósferas que demandan del movimiento una mayor carga simbólica. Por lo tanto, un énfasis dinámico-motriz para el equilibrio entre la danza y su conceptualización. Con esta visión de construir escénicamente la danza tradicional mexicana, el bailarín necesita manipular sus capacidades para los fines que se encomiendan y que puedan explorar, procesar y transformar su actividad con el cuidado de la técnica que le enseñan para preservar su salud corporal. Es lo que se está realizando con la compañía, que es una propuesta propia con un estilo propio. Lo que quiero destacar aquí es que hay elementos que se han procurado cuidar en el planteamiento de la danza tradicional para nosotros, y es que los diseños, el sonido del zapateado, la dinámica, el uso del tiempo han sido primordiales al momento de transmitir la danza. Esto es una visión y una perspectiva personal de la técnica raza que está permeada en el estilo que nosotros hacemos, que no es un estilo tradicional, sino es un estilo más contemporáneo, más estilizado, escénico, como lo plantea el maestro Samarripa desde un principio, y que ha utilizado la técnica raza para poder destacar estos elementos en ella. Ahorita con este sonido, con este movimiento de la falda, con este movimiento de los torsos, y el destacado sonido de cada una de las pisadas, que son, sí son tradicionales dentro del general en esta sección de Occidente que corresponde a Colima, Nayarit, Jalisco,
Michoacán. Raza lo que hace es procurar limpiar desde el entrenamiento estos elementos para que el bailarín tenga una libertad de interpretación al momento de su ejecución. Y entonces acorta el camino y mejora entendimiento, proyección, interpretación. Permite que realmente el bailarín a partir de ahorita empiece a construir su propio lenguaje, su propia versión. Entonces, lo que vieron ahorita no es el son tal cual, sino es una interpretación de ese son que esta bailarina está haciendo y que quiere destacar porque sí se ha destacado también en el entrenamiento permanente de la técnica. Quiero con esto cerrar mi aportación diciendo una vez más que es una valoración individual de esto, una perspectiva muy Zoraida Cruz de lo que le ha tocado vivir en un proceso de sistematización de una técnica que yo tengo ya más de 25 años trabajando con la técnica raza, trabajando dentro del ballet folclórico, primero como bailarina y ahora como parte del grupo que lo atiende, que se encarga de atender todas las cuestiones administrativas, logísticas, formativas, pero que encuentro también estos valores y quise compartirlos hoy con ustedes. Probablemente en otras latitudes se estén haciendo cosas similares, se estén desarrollando técnicas o métodos, seguramente, a necesidad del contexto en el que se está desarrollando la danza. Eso es lo que sucedió con raza. Se fue desarrollando en torno a un contexto de bailarines que necesitaban un determinado número de herramientas. Y gracias a que es una técnica viva, se va a seguir reforzando con otros saberes importantes que también la danza en su revolución y en su nuevo planteamiento va a ir marcando pautas. Gracias a todos, gracias al espacio, les saludo desde la Peña del Arte, que también congrega mucho de lo que aquí en Colima se hace en arte, no solamente en danza. Les mando un saludo y esperemos seguir guardándonos en casa. La Peña ya está cerrada hoy, a partir de este fin de semana pasado se cerró y está atendiendo solamente a distancia. Entonces creo que también vale la pena destacar esta conciencia de nosotros por seguirles atendiendo y por seguirles propiciando un servicio. Quedémonos en casa.